Ese, hablo con el gerente. Ellos, ¿cómo está? Y está todo bien. Entonces yo entro a la casa, por costumbre. Y cuando estoy que entro y me estoy poniendo el juego de pelota, escuché esos tiros. Yo estoy dentro de mi casa, porque yo no salgo de noche. Entonces yo apagué todas las luces, pero ellos se mandaron. Dice Chiquito que era con un grupito, como de 5 gente, que iban a entrar por detrás. Pero que entonces el sereno duerme atrás. Entonces vio el celaje de ellos y le tiró un cartuchazo. ¿Cuántos disparos hicieron ellos? ¿Ustedes escucharon? Yo creo que ellos hicieron como algunos 4 o 5 disparos. ¿Me entiendes? Se mandaron. No saben qué cantidad de personas, más o menos. No. El Chiquito dice que vio como un grupito. Aquí una vez se metieron unos delincuentes. Hace muchos años. Y se me va, llevaron televisión, 2 escopetas que yo tenía. Y como se viene metiendo en todas partes. ¿Tú me entiendes? Y esos delincuentes eran todos de ahí, de Rincón, en esta zona, y la gente lo sabe, lo dejan escapar. Son delincuentes de aquí, de la zona. ¿La actuación de la policía estuvo por aquí? No, la policía fue eficiente, la policía se tiró aquí inmediatamente. Okay. A la protección y el pueblo. Y el pueblo. Vemos que hay muchas personas aquí. Sí. Pero gracias a Dios que yo tengo una casa protegida. Que cuando yo llego, siempre acostumbro meterme dentro de mi casa y no salgo para afuera, y estoy además adentro, ¿entiendes?